grandota y en su momento pues jugué una pantalla de tubo, ¿eh? Cuidadín, la pantalla de tubo, que también eran grandes, era grande, pero no nada con esto. El juego nuevo, normal, por supuesto. Resident Evil Crisis Dino. Mensaje nuevo. Segundo informe. Petroleo. Ay, voy a ir leyendo las cosas. Me he infiltrado en las trasera disfrazado como estaba planeado. No he encontrado información referente al desarrollo de alto secreto de nuevo armamento, pero he descubierto que hay un individuo inesperado en estas instalaciones. El hombre es el Dr. Kirk, la máxima autoridad del país en investigaciones energéticas. Presuntamente el Dr. Kirk murió en un accidente durante un experimento hace 3 años. Los informes fueron precipitados y parece que él está trabajando en la actualidad como director de un proyecto no armamentístico. El experimento está en fase de desarrollo. En cuanto a su falsa muerte accidental, parece que este país está involucrado de alguna forma. Se recomienda que se tomen las medidas oportunas para qué, va a liquidarlo, no sé lo que ha dicho el último fallecido. El Dr. Kirk propone la fuente de energía limpia definitiva. El gobierno desestima apoyo financiero, cierre del laboratorio. Muy bien, me parece estupendo. Trágico desastre. Dr. Kirk fallece por un accidente durante un experimento. Pues vale. Instrucciones de la operación. Rescatar al Dr. Kirk y repatriarle de inmediato. A repatriarle era. Vamos a subir ahora ya la musiquita. La intro, qué chula estaba la intro. Nos aproximamos a la zona de aterrizaje, ponía, o de lanzamiento, no sé. Parece que tenemos turbulencia. Una vez en tierra, dirigíos al punto designado. ¿Entendido? Lo siento, llego tarde. Es la hora. Vámonos. ¿Y qué pasa con Cooper? Olvídale. Se acabó el tiempo. Oh, qué sorda más rara, ¿eh? Qué sorda más rara. Ay, Cooper, que te van a dar matar y le. Este es el juego de Parque Jurásico que tenía que haber hecho. Más cómicas tienen los Tyrannosaurus Rex. Como me gusta la primera, me encanta. Bien, este es el primer punto de control. Se terminó el recreo. Niños de los cojones. Niños de los. Algo va mal. No hay luces ahí dentro. A lo mejor la guardan. Han tenido una noche loca. Bueno, esto yo no lo entendía. Se supone que son soldados de élite, ¿eh? Y este no para de contar chistes y se supone que hay una misión, o sea, de chistes aquí no debería haber. Pero bueno. Quédate aquí, Junior. Déjame la guarda a mí, que era un poco tonto.
Cortimer, era un poco Cortimer. Hey, ¿has oído lo que me ha llamado? Claro. Olvídalo. Deja que Gail se ocupe de esto. Vale, vía libre. Ahora no sé, que eres tonto. Parte trasera de instalaciones y la parte trasera de nuestra heroína. Me infiltraré en las instalaciones y tomaré la sala de control del primer piso. Debería tener acceso a todos los sistemas de seguridad desde allí. Me pondré en contacto en cuanto despeje la sala. Pues vale, pues muy bien. No, el primero. El primero en Dreamcast, Ojalá hubiesen sacado el segundo en la Dreamcast, pero no. Deja que lo adivine. Esto es obra tuya, ¿verdad? El metal todavía está caliente. Estos guardas han disparado contra algo que no hace mucho. No era una lucha. No creo que golpearan nada antes de ser despedazado y descuartizado. Todo está limpio y bonito, pero todavía diría que tú podrías haber hecho esto. Muy graciosa. Todavía necesitamos que averiguar. ¿Averiguar qué, no? Vale, pues vamos a investigar nosotros. A ver si me acuerdo de los controles. Esto es lo chulo, que podíamos andar y disparar. Que esto en Resident Evil pues no estaba. Luego correr, que era este botón, ¿no? Este, ¿cuál era de correr? Este. El B. El B, la Dreamcast. Luego el otro botón para que servía. El cuchillo. No tenemos un cuchillo o algo. A ver, el inventario. ¿Cómo sacamos el inventario? La pausa. ¿Cómo sacamos el inventario? Vale. Con la I. A ver, objetos, tenemos las balas, el hemostático. Es verdad que se deforma la imagen, ¿verdad? Se deforma un poco la imagen. Lo voy a corregir en la emisión, pero en realidad aquí la veo yo deformada. Captura del dispositivo. A ver si la puedo corregir un poco yo, porque se ve. Aunque sea ojo, así mejor, ¿no? Un poquito mejor. Ahí. Ahí. Que si no se deforma la imagen, yo lo veo deformado, pero vosotros lo veis un poquito mejor. Vale, pues venga, tenemos las balas, el hemostático, y tiene hemorragia, no recupera fuerza. Estas cosas eran diferentes de Resident Evil, era como más super guay. ¿Desde el móvil? Guay, yo que decen por mi retransmisión. O sea, no ve absolutamente nada, se ve todo con el culo. Bueno, pues arma equipada, pistola, con munición. A ver, yo no me acuerdo equipada, pero ya tengo equipada. Mapa, a ver el mapa que tenemos, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Destino? Mi destino es nada, porque tengo que explorar. ¿Y qué guardar? Es verdad que esto irá por las zonas, ¿no? Igual que... Vale, ahí, voy a correr. Para correr hemos dicho que era... ¿Cómo se coge? Ha sido desgarrado con mucha fuerza. Fíjate cómo corría la muchacha. Vale, con el B. Ay, dame eso. ¿No puedo cogerlo? Ah, vale, que está detrás de una verga. Es que está chulo lo de poder andar a disparar, molaba. Y luego la dabas para atrás y andaba para atrás. Para atrás, para hacia atrás. A ver si podemos entrar aquí. Está cerrada con la llave de la sala del generador. Pues vamos al generador. Corre. Vamos al generador. Vamos a la almacén de material rico. Nada útil. A ver, que la versión de PlayStation está muy, pero que muy bien. Lo que pasa es que si os fijáis, pues el modelado de los protagonistas, de los personajes, pues es mucho mejor y se ha aumentado el número
de polígono. Y hombre, pues mejor. Tiene grabada la palabra zona de generador, nivel bajo, ¿vale? ¿Usar? No, lo que quiero es quedármela. Vale. No es que sea una cosa brutal, pero, hombre, la diferencia es grave. Eso pasa como con el Soul River. La versión de Dreamcast es mucho mejor en todos los aspectos, pero bueno, la de PlayStation es que es un logro técnico alucinante. ¿Vas a coger Resurrección? Pues sí, pues claro que sí. Vamos a coger Resurrección. Claro que sí. Resurrección. A ver, por aquí. Vámonos, corre, 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 corre. ¿Esto funcionaba o algo? No parece que funcione. No hace falta hacer. Parte trasera de la extracción. Moza. Vámonos, moza. Abre esto. Corre, corre. Está cerrado. Vale, no puedo usar la llave. Objeto. No puedo usarla. Y como no puedo equipar. Zona de generador. Y esto no es aquí. ¿Cómo la uso? ¿Se va a equiparlo? No, no, o sea, el arma. Que normalmente cuando había que usar algo. Espérate, voy a hablar con el Wachimochit. Está examinando el suelo. Ah, vale, que es la puerta esa. ¿No? Vale, vale, vale. O sea, tengo que ir para acá. No, porque yo estoy aquí. Rick here. I'm in. The place is deserted, though. I have a very bad feeling. Aunque esto está desierto, tengo un mal presentimiento. ¿Cómo va el sistema de seguridad? No sé quién no sé qué ha pasado, pero parece que se ha perdido la corriente de la instalación. Aquí lo mismo. Mientras esto siga así, no puedo hacer mucho. ¿Por qué no intentas acceder a los generadores de seguridad? Que están por ahí cerca. Estoy en ello. ¿Qué haces aquí? Escuché la última parte de vuestra conversación. Por cierto, encontré una llave. Pásamela. Salgamos, baby. Ah. Se supone que son soldados de élite, ¿eh? Que, o sea, uno tiene que estar al mando y los otros simplemente responder. Por aquí, ¿no? Ahora. Pasaje al generador reserva. Vale, hay que tener cuidado por aquí. Hay que estar alerta. Tierra, cargar como era. Voy a disparar. ¿Cuánto tengo de balas? Si es que no quiero gastar balas. Totalmente. Vale, esto también era novedad, el tema de el entorno en tres dimensiones, no pre-renderizado. Hombre, es que mola mucho. Mola mucho. Dinosaurio. Ah, no. That's disgusting. Y lo que dice esa banda, que pobrecillo. ¡Qué asco! Algo le ha arrancado la tripa. ¡Qué asco! Mira esos mordiscos. Tuvo que ser algún tipo de animal. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Venga, en marcha. Asquerosa. Vete, vamos a mirar. Por aquí había cosas, ¿no? ¿Vas a coger M grande? Será botiquín. Pues no, no le ha servido para mucho. Recupera la fuerza por completo. Espérate, que vamos a investigar por aquí a ver si hay cosas guays. Que yo recuerdo que algunas cosillas había por las esquinas. Vale, ahora no hay nada guay. Vamos para allá. Vamos a usar la llave. Me he adelantado, claro. A ver, dinosaurio.
Un cargador de baterías. Si pongo aquí la batería, la puedo cargar. Bueno, si tuviese una batería. Un aparato distribuidor que reparte electricidad a las diversas zonas de la instalación. Pues, yo no tengo batería y nada parecido. Yo no he cogido. Ah, el menú también era novedad. Aunque yo creo que cuando salió este juego ya estaba Resident Evil 2 y el 3 medio planeado, si no estaba medio lanzado ya. Espérate, ¿qué pone? Parece un aviso. Evitar usar las baterías del otro piso y viceversa. ¿Ah? ¿De qué otro piso me estás hablando? Salimos por ahí. Destino. Estamos en mi destino. Pero no tengo la batería, habrá que buscar. Ah, que es más espacio por aquí. Recordatorio para el generador de emergencia. Usar el dispositivo para colocar la batería. Recordar mantener la batería cargada. Bueno, pues nada, charrada. A ver esto. Hay tres botones. ¿Qué botón quieres pulsar? Ninguno, porque estará todo. Espérate, había. Espérate, espérate. Creí que no funcionaba. Espérate, yo no sé el orden de esto. No me acuerdo el orden. Creo que es rojo, azul, amarillo. A ver, rojo ya está puesto, ¿no? El amarillo, rojo, azul. Hay tres botones. Pues se supone que rojo, azul, ese blanco puede ser amarillo y el verde. Yo creo que ya está. Hay un botón. Lo va a pulsar. Me he equivocado. Me he equivocado. Es el verde. Es el verde. No ha pasado nada. Vale. Como estoy ciego, perdido. Vale. Venga, a la derecha. Los puzzles también de Dino Crisis no eran muy complicados, eran. Activado el generador, pero ¿y la batería? Bueno, a ver qué ha pasado. Pasa al generador de reserva donde tenemos nuestro primer enfrentamiento. Cago la mano. Gay la ha destrepado. ¿O no? Ha destrepado. Cago nomás, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Uy. Ahí está. Creo que se podían levantar o algo parecido. A ver. A ver. Echar un vistazo, ¿no? Al bicho este, ¿no? Desde el principio un Velociraptor, ¿no? Bueno, se parece, no creo yo que sea un velociraptor, pero se parece. Corre, corre. Corre, muchacha, corre. He muerto. Ese muerto estaba ahí en medio. No estaba como en una esquina. Vale.
Vamos para allá. Good news. I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. Ay. Arregla el sistema de control y le dice que el otro ha desaparecido. Me ha atacado una especie de dinosaurio. Le ha atacado un... Eso sí que es bueno. ¿Y quién fue? ¿Dino? Esto no es una broma. Imbécil, nos atacó un lagarto gigantesco. ¿En serio? ¿Qué está pasando ahí? Está bien. Regina, dirígete a la sala de control y aclararemos esta situación. Ah, ¿dónde estoy? Yo estoy ahí y tenemos que llegar allí. Vale. Pues, ¿cómo le llego allí? ¿Por aquí podía ir? No, no. Ah, sí, por aquí podemos ir. Pero yo creo que no se podía abrir esto. Esto no se podía abrir la puerta de aquí. Se ve que no. Y está, y esto para qué se podía mover. Algo había que hacer aquí, no me acuerdo. ¡Eh! A la saca. A la saca. Vale, vamos a ir guardando. Espérate, no se puede guardar. A ver si hay una sala o algo por aquí. No. Y aquí, claro, sin la llave no podemos. Todavía no podemos. Bueno, pues venga, vamos a intentar ir por donde fue el chistoso. Qué chistoso era, era muy chistoso. Oye, aquí se podía entrar. Sala de vigilancia de los guardias. Está oscuro y parece que no hay nadie dentro. Pero podías mirar a ver si hay algo. Chacha. Además, el sonido estaba súper bien conseguido, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Hay un bicho por aquí. Pues mal hecho, ¿eh? Porque es un juegazo tanto en la original, o sea, en la PlayStation, como aquí. Bueno, la PlayStation incluso más, ¿eh? Fíjate, por aquí parece que hay una habitación. Vamos a intentar matarnos aquí. O sea, realmente te da... O sea, tiene más tensión que... Quizá que... alguno de la saga de Resident Evil. Este primero es muy bueno. Es una pena que el segundo... No me he tirado por aquí, pero bueno, a ver esto. Hay una abertura en el conducto de ventilación. Creo que podría llegar hasta allí, trepando. Que sí, era prácticamente como de recreativa. ¿Quieres subir al conducto de ventilación? La subimos, a subir, ya que estamos. Uy, qué fácil. Cómo mola. Pasaje de tuberías a 1F. Pichita, la pichita. Es que lo que hace el juego muy bien es que te recuerda un poquito a la película de Jurassic Park. Ahí, esta parte, ¿no? De cuando al final estaban buscando para encender los generadores y reiniciar el... apagar y encender los ordenadores. Pues esta parte está muy conseguida. Estos dispositivos parece que controlan la distribución de corriente de la instalación. Vale, bueno. Así. A ver, hay más. Ha ido... ¿Esto qué? Hay más camino aquí. Bueno, vamos a ver el primero. A ver, el mapa supongo yo que no me va a presentar nada. Vamos a bajar por aquí. El primero. Ahí estamos. Ahí pone. Delante, sala de control 1F. Voy a poner musiquita de estas, es la que me van a atacar, ¿no? Cógelo, anda. ¿Va a coger bala? Pues claro. Claro que la vamos a coger.
Lo que yo no me acuerdo es cómo se recarga. A ver, si disparo con el A. Hostia, me he equivocado. Coño, que dispara con la X y con la A. ¿Y cómo se recarga? No hay que recargar aquí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la sala de control, que estará mi super colega. ¿Cuál es nuestro estatus? Este sistema de seguridad es pan comido para mí. Cosas aficionadas. ¿Qué le ha pasado exactamente a Gail? Dijiste que le había atacado un dinosaurio. Sí. No me lo podía creer, solo espero que siga vivo. De todas formas, nuestra prioridad es completar la misión. Lo que deberíamos hacer es llamar al helicóptero y librarnos de esta trampa mortal. Eso estaría genial, pero Cooper tiene radio y está desaparecido. Macho, podría haber llevado una radio cada uno. ¿Qué pasa con este monitor? Es el monitor de seguridad de la zona subterránea. Lo que quiere decir que todavía no hay corriente en la zona. Exacto. Deben tener conectada esa zona a un sistema de energía distinto al nivel bajo. Podemos investigar esa zona después de examinar este nivel. Pues claro que sí. Entonces me encargaré de las sierras que bloqueen el camino. Ábrete camino hasta allí. Agarra al doctor y vuelve allí. Aquí, coño, allí. Me invento las cosas porque yo soy así. Vale, a ver, voy a abrir el mapa porque yo quiero grabar ya. ¿Dónde puedo grabar? Pues no se puede grabar todavía. Pues nada, tendremos que seguir para adelante. ¿Y si me matan tendría que empezar de nuevo o qué? Vale, por ahí no podemos ir. Vale, ahora lo que quiero saber es de dónde vienen esas cosas. ¿Por qué ponen esta musiquita en contra? Parece que vamos a tener un enfrentamiento. Puedes guardar medicinas en esta caja de emergencia. Necesito una clavija para abrir esta caja de emergencia. No tengo suficientes clavijas. Hostia, que le echaran las clavijas. ¿Qué es eso de las clavijas? Suministro. Yo eso de las clavijas no me acuerdo, ¿eh? Mezclar. Volumen. Eso de las clavijas no me acordaba yo que existía en este juego. Clavija, vale. Pone. Era aquí, ¿no? ¿Vas a pulsar el botón? Sí, pues claro. No ha pasado nada. Vale, vamos a mirar el mapa. Espérate. Porque entonces... Haga un segundito. Por aquí me ha dicho esto. La tarjeta ID que tendremos que buscarla para ir a otra zona de... Y aquí no hay más nada, vale. Tendremos que ir al otro hueco. Hay que tener cuidado porque aquí... A ver, ¿puedo abrir la puerta? Sí. Oficina de dirección. Oh. ¿Qué es? Cógelo. Hostia, ya tengo la escopeta. Escopeta. No, vamos a usar eso. Vamos a usar la pistola todavía. Vamos a guardar la escopeta un poco. Porque no puede ser, no puede ser. Ahí. Ahí. Corre, corre, corre. Saca un disquito. Oh, qué moderno. Se coloca en la puerta con el disco CODE, que tiene la misma marca. DDKH. El formato utilizado para introducir datos de DDK. Abre la correspondiente cerradura DDK. Pues supongo yo... Parece que hay algo dentro de la caja de cartón.
Pues puede ser necesario recoger varias clavijas. Dame una clavija para guardar cositas. Claro, yo me pasé de PlayStation, el de la PlayStation, pero no debe de brincar. Lo de las clavijas también estaba en... Los archivos están desparramados. A ver, que pone el tablón. El horario de la guarda. A ver, aquí hay algo. Vale. Aquí había algo más que investigar, ¿no? Investiga por aquí. Ay, qué música más misteriosa. Pertenencias personales de los guardias. Nada útil. Es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no puedo avanzar por aquí? ¿No? Parece una llave que puede abrir una cerradura electrónica. Llave panel 2. Quizás sea para abrir... A ver, ¿esto qué es? Está cerrado. Hay un panel en la puerta para abrirlo, pero no funciona ahora. Vale, pues cuando recuperamos, supongo yo que la energía... Yo no puedo pasar por encima, no puedo pisar el cadáver, no puedo pisarlo mostrando mi falta de respeto. El ordenador, vale, no hay energía, por lo tanto nos comemos... A ver, ¿y aquí? No, eso no, esto. Un interruptor, ¿lo va a pulsar? Pues sí, ¿por qué no? ¿Así? Se ha abierto la caja fuerte. Aquí hay un panel que acepta un código numérico. ¿Vas a teclear un número? Pues no, porque no tengo ningún número, ¿no? Llave. No tengo ningún código, ¿no? Vale, me hace falta eso, hay que encontrarlo para poder abrir esto. Porque, claro, tengo munición, quiero decir, tengo la escopeta. Pero no tengo... Vale. La escopeta no tengo nada, ¿no? No tengo munición. A ver, el ordenador este sí me da una clave. Hay un email en la pantalla titulado Educación de nuevos empleados. ¿Vas a leer el email? Que sí, yo me ganó. Por favor, informen al nuevo empleado asignado a este departamento sobre el sistema DDK. Como sigue, el Digital Disk Key o DDK es un sistema que asegura nuestras acciones más importantes con un dispositivo avanzado de cerradura. Para abrir las cerraduras protegidas con DDK hay que preparar y colocar los dos discos siguientes en el dispositivo de cerradura que se encuentra al lado de la puerta. Disco DDK Code X. Disco DDK X. Vale, uno es de código y otro es el código de información. El tipo de DDK necesario está indicado en la puerta. A, B, etc. Si el tipo de DDK utilizado no coincide, no se podrá abrir la cerradura. Antes de utilizar este sistema, hay que asegurarse de que el tipo de DDK coincide con la puerta que se desea abrir. Vale. A ver. No podemos abrir aquello, ¿no? No tenemos el código. ¿Quieres guardar tus progresos hasta aquí? Pues sí. Por supuesto. Listo. Archivo 1. Desear. Sí. No retires la unidad visual. Memory. La mía no es memory. Punto, no es visual. Solamente es memory. Vale. Vestíbulo, oficina, dirección. Pero ¿por qué me han dado un segundo? Espérate. Regina, me he encargado del cierre. Ahora debería tener acceso al panel de control. Ya, qué rápida, gracias. Venga, tía, date prisa. Yo, a mí, hostia. ¿Qué cojones? Pero... Hostia. Espérate, corre, corre, corre. Uy, corre, corre, este, ahí.
espérate. Ahí quieto. Joder. ¿Te quieres morir ya, coño? Vale, la hemos dejado a esta medio regulera. A ver, objeto. Detiene las hemorragias, que tampoco sé cómo está, pero de la muchacha esta. Podríamos haber puesto algo, ¿no? A ver, de sangra. Yo qué sé. Se duele, pero no sé de energía cómo está, espérate. ¿Dónde está el estado de la muchacha? De Regina Dos Santos. Bueno, voy a intentar usar... Recupera energía. O sea... Vale. Pero que no, no... El estado es simplemente la apariencia que tiene, ¿no? La muchacha, venga, vamos a darle esto. Por aquí por donde hemos subido. Sí, lo vamos a pulsar. Claro, a lo mejor me podía haber cargado al dinosaurio este abriendo y cerrando, pero bueno. El rayo láser de la muerte. Es el rayo láser de la muerte. ¡Oh! ¡Hay foto erótica! Se coloca en la puerta con el disco de DK que tiene la misma marca. Que yo creo que tenemos disco de DKH, disco code H. Muy rico. Nada útil. Nada útil. A ver. Esto me recuerda mucho al Metal Gear. Vas a coger set medio. ¿Qué coño set? Un solo disparo puede tranquilizar. Pero el efecto no dura mucho. Se supone que es sedante, sedante medio. Pues muy bien. Esto que hay más cosas por ahí. Nada útil. Muy bien. Nada útil. Nada útil. Ahora miramos la foto erótica. Un viejo póster de una chica atractiva. Parece que está sonriendo. A ver, ¿eh? ¿Cómo describe esta? Un viejo. Ahí lo van los cuatro. A ver, aquí hay algo. Diario de las guardas. La página es de hoy. ¿Vas a leerlo? Sí. Antes del experimento de hoy, el jefe y el doctor Kirk tendrán una reunión en el segundo piso desde la 1 de la tarde. A quienes les toque guardia deberán vigilar especialmente la zona de enfrente y del despacho del jefe y sus alrededores. Antes de tomar posiciones, asegurarse de cargar las armas en la sala de custodia. El almacén de armas de la sala de custodia se puede abrir con la combinación 0426. Ya, pues ya tenemos el código. A ver si se me ha olvidado. Porque a lo mejor no podemos volver ahora. Pero podemos volver en otro momento. ¿Dónde tengo yo el boli? ¿Boli? A ver. No tengo el boli. Pues nada. Pues tendremos que acordarnos. 0426. Venga, vámonos. A ver si podemos volver. Nada, ¿no? Pero eso parece, ahí parece que hay algo más, ¿no? Que un periódico, parece un dossier. Bueno, 426, no creo que sea muy complicado acordarse. Bueno, lo digo porque a lo mismo tenemos que dar una vuelta que te cagas. Vale, vamos a intentar entrar aquí. Abrimos la caja fuerte. Me parece que cada vez que entramos aquí, grabamos. Venga. A ver qué nos dan. Tiene grabadas las palabras entrada principal. Vale. Va a coger resurrección. Pues vale. Vamos a coger resurrección. A ver si grabamos.
En cuanto salgamos de aquí, grabamos, ¿no? Por aquí no. A ver, si le dabas para atrás y al botón de correr, se giraba automáticamente. Eso molaba mucho. ¿Quieres guardar tus progresos? No. Sí. No. Vamos a grabar los progresos en el archivo 1, que todavía no hemos avanzado una mierda. Llevamos 25 minutos nada más. Bueno, media horilla ya va. Vale, hemos entrado enfrente y de aquí venimos. Entonces tenemos que ir para la izquierda. Vale, aquí hay otro botón. Esto no se puede abrir, ¿no? Vale, todavía queda bloquear eso. Vamos al fondo. Ahí. Tiene el mismo esquema realmente que el Resident Evil 2, ¿no? O el 1, incluso podría ser más cercano al 1 que al 2. Aquí no se puede mirar nada. A ver, ¿esto qué es? Aquí hay algo con lucecita. Lucecita, aquí hay más cosas. Mira, aquí hay munición. Carga munición. ¿Vas a coger sedante? Pues claro, claro que sí, vamos a coger sedante. Aquí no había problema, creo, con el espacio. No sé yo si había problema con el espacio. Vale, ponemos. No hay más nada. Hemos entrado por aquí. Pues bueno, vamos por aquí. Vamos a ver. ¿Qué pone ahí? Está cerrado con Digital Disc Key. Debes examinar el dispositivo junto a la puerta y colocar el DDK. Espérate. Sí, yo lo que quiero saber es que. La N. Si tenemos la H, ¿no? Vale. No. No, porque esa es el N y nosotros tenemos. El H, ¿no? esa zona no nos corresponde ahora mismo. Pues vayamos para la otra puerta que había por aquí, esa, a ver qué pone aquí. ¿Qué es esto? Vestíbulo de oficina. Quería leer el cartel, pero bueno, vamos a entrar directamente. Y por aquí tampoco. Ah, hemos entrado por aquí. Realmente hemos entrado por aquí. A ver, podemos desactivar esto. Va a pulsar el botón, pero no pasa nada porque no lo ha desactivado nuestro compañero. Súper jovencillo y jovial. Que dice cosas guays. Como. ¿Qué le pasa? Va, que ahí hay una zona. Salimos afuera. Ha utilizado llave entrada. No he explorado eso, quería explorarlo. Espero que no me salga un dinosaurio. Oh, qué chungo, espérate. Vamos a investigar el piso de arriba, que todavía no quiero salir ahí, que me van a pegar un palizón. Quieto. Venga, sube para arriba. Ahí, que no se dé cuenta nadie que estás cargando cosas. A ver, ¿esto se puede empujar? No hay nada. ¡Ah, sí! ¡Hombre! Sedante. ¡Hala! ¡No la saca! Corre. Lo bueno que tiene al tener tanta similitud con Resident Evil, que también es muy rejugable. No sé cuántas vueltas tiene, creo que tiene lo menos 3. ¿Dónde está? Creo que apuntaba directamente cuando estaba visible, pero. Corre. ¡Hostia! ¡Te querés morir ya! ¡Que te mueras! ¡Hostia! Me he quedado sin lo mío, ¿eh? Ahí. Vamos a cambiar. Pero yo creo que no tengo.
¿Y cómo lo mato? Si yo creo que no tengo munición. Tendré que escapar y punto. No tengo. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Hijo puta! Espérate, que hay munición ahí al fondo. Me puedo curar de todas maneras. ¿Qué es munición? ¿O qué coño es eso? Qué mala pinta tiene eso. hemostático. Creo que me ha hecho pupa. Lo uso y... Vale. Y el sedante dice balas para una escopeta. Pues lo vamos a usar. Vale. Para la escopeta. Vamos a usarla para la escopeta. Equipa. No puedo usar... Esto yo no lo recuerdo. Mezclar, será mezclar. Espérate, será mezclar, ¿no? Combinar. Con sedante medio. ¿Y por qué no? Pero yo no me acuerdo de cómo le eché. Corre. Menos mal que me he curado, ¿eh? Si levántate ya y anda, ¿eh? Que andamos curados. Vale, pasar a la zona de comunicación. A ver si aquí puedo recuperar un poco. Este juego lo que sí que tenía muy bien balanceado. No, no quiero utilizar esa palabra, pero bueno. Que tenía muy bien diseñado o muy bien testeado eran los enfrentamientos, que estábamos siempre con la munición justita. Pues macho, fíjate, nos encontramos munición, porque si no nos toca huir. ¿Qué hay algo? Vale. Corre, corre, Regina, corre. Regina dos Santos. Hemos entrado por aquí, a ver si esta se abre. Sala antena de comunicación. Yo creo que por aquí no teníamos que entrar, pero bueno. No ha pasado nada, no hay energía para calor, si es que teníamos que activar cosas. Una nota de un ingeniero operador de antena. ¿Vas a leer las notas? Pues, como resultado del experimento de esta noche, se puede producir una gran tormenta magnética. Por lo tanto, el departamento de comunicación cerrará a las 6 de la tarde. A esa hora, la antena se guardará temporalmente. Para estar preparados en caso de emergencia, hay que asegurarse de comprobar la cerradura del almacén de armas. La combinación es 8159. Espero acordarme. ¿A dónde coño está el bolígrafo, leche? Bueno. Ah, está aquí arriba. No sé. Bueno. Recientemente, guardas sin experiencia han sido asignados aquí y muchas veces no saben utilizar el DDK. Aquí hay algunos puntos que pueden no estar claros en el manual. Asegurarse de que el personal se familiariza con esta información. Después de colocar el DDK en el dispositivo de cierre de una puerta, se pedirá una contraseña. Luego hay que obtener el código utilizado, la regla básica de eliminación. Hay que eliminar una de cada dos letras para revelar el código correcto. Una de cada dos letras para... Por ejemplo, código... OXPF, pues sería X, Y y Z. O sea, la segunda, ¿no? Pues muy bien. En este caso, la contraseña correcta sería Open. Código, Open. Vale. Pues muy bien. Es una pequeña sala para mantenimiento de antena. Vale, pues...
Estamos jodidos, Regina. No tenemos munición. He gastado tontamente la munición. Va a cargar la pistola. Que yo quería y pedo un segundo. Ah, vale, ahora. Así se equipa la bicha. Tengo cuatro. Ya, pues venga. Vamos a por el bicho ese. Ahora, yo prefiero matarlos que dormirlos. Pero bueno. Se va a entrar el bicho este. ¿Se ha ido? No, no. Se quedaban en la habitación, ¿no? Ahora toma por culo. Bueno. No me lo he cargado. Se ha tumbado, ¿no? Ah, está durmiendo, ¿eh? Acojo las balas. Estas son balas. Claro que sí. ¡Hostia! Vale, pero me quiero cargar al dinosaurio este. Equipo, escopeta, munición. Tengo 5. Equipo. Venga, vamos a darle a este lo suyo. Para que te voy a dar lo suyo. A ver. Ah, está muerto, ¿no? Hala, para que me ataque. A ver. Un dispositivo de DK. Tiene grabado el símbolo H. Pues los tengo, sí. Era B. O sea, H. O sea, B. A. D. O sea, B. Beat. Pero el código sería HC. F. O sea, el código sería este. Sería H. No, me estoy equivocando, ¿no? No entiendo. Head. Sería Head. Pero no sigue la regla de antes, ¿no? Un superviviente. ¿Era del equipo de rescate? Yo sí, lo soy. ¿Sabe dónde puedo encontrar al Dr. Kirk? Kirk, ese loco, ese maldito loco. ¿Qué estará tramando ahora? ¿De qué está hablando? Loco, moribundo. Toma, coge esto. Son chicles sin azúcar. No sé. Me dijeron extremadamente vital. Vale, nos ha dado una tarjeta para el sol. Parece una llave que puede abrir una cerradura electrónica. Vale. Por cierto, el código, yo ya no me acuerdo del código. Supongo yo que estará por aquí, ¿no? ¿Va a coger las balas? Pues claro que vamos a coger las balas SG, por supuesto que sí. Que deberíamos de guardar. Pero como no tengo balas de la otra, pues... va a tocar. Aquí se pone una medalla conmemorativa. Hay dos ranuras. Debajo del marco en la que se pueden insertar llaves de panel. ¿Puedo poner algo? No me da opción. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Ya gastas todo? ¿Pero por qué? Pero... tendré que escapar seguramente, no tendría que hacer eso. Ha utilizado resurrección. Bueno, pues esperemos que pueda grabar. Vale, entro aquí, un momentito. Antes de entrar...
La resurrección, ¿cuántos tenemos? Yo no me acuerdo de nada, Vale, me queda una todavía. Yo creo que tendremos que escapar, ¿no? O sea, nada me impide llegar a la puerta, en teoría. Sedante fuerte. ¿Será mejor que lo... que le meta sedante fuerte a la escopeta? Que a un tiranosaurus. Le meto sedante fuerte a este. Vale. Está claro que si quiere me come. Me lo come todo el... Bueno, me dan balas, así que creo que me estoy equivocando. Hay que usar la otra. Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? No me lo puedo saltar. Kirk. Vale, no me lo puedo saltar. That fool. What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me. Extremely vital. Ah, qué susto me ha dado el dinosaurio. Vale. Vale, voy a aprovechar que estamos aquí. Vamos a cambiar la munición a bala. Seguramente lo que tendré que hacer es curarme cuando se me pilla. Voy a coger bala. Bueno, es que da igual que me cure ahora que lo pienso. Porque me come de un mordisquito. Es que esto me pega un palizón. Espérate, vamos a intentar huir de aquí. Ah, pues no me ataca. Guay. ¡Oh! Pero... este no me lo había cargado. Creo que tengo que volver a examinar eso, pero bueno. A ver si... no he examinado bien. Porque me ha acojonado. La verdad. Pero no he cogido eso, pero tendría que cogerlo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Y además encima he perdido... A ver, si me voy para acá me ataca el dinosaurio, ¿no? Cojo el disco, claro, necesito el disco ese. Si es que no tengo otra. Yo creo que puedo ir de aquí, pero bueno. Venga. Dame... Ah, ¿me dejan irme sin que aleatorio? Yo creo que no era aleatorio, ¿no? Todavía que reaparece... No, reaparece. Bueno, tenemos la llave y cerrar una. A ver si puedo entrar aquí. Al salón. ¡Hostia! Contra. Estoy malgastando de pereza a mí. ¿Dos de...? ¿Cuánto me queda de munición? Todavía me quedan cuatro. Pues a ver si me dan bala o algo. Que de esto me dan bastante. Qué tensión, ¿eh? Este juego tiene muchísima tensión. Eso sí, a ver, parece un complicado el juego, pero no, invirtiendo el tiempo te lo pasa. Yo recuerdo que apuntaba directamente al enemigo, pero con los cambios de cámara muchas veces no te quedaba muy claro. Ahí hay una mierda blanca. Manual de química. Es un folleto de una compañía farmacéutica. ¿Vas a leerlo? Que sí. Descripción de nuevos productos. Material de recuperación. Material anestésico. Material intensificador. Material multiplicador. Los cuatro productos químicos indicados incluyen los últimos avances de nuestra compañía. Están diseñados para funcionar perfectamente en situaciones extremas donde solo se necesita un equipamiento mínimo. Características. Mezclando los productos químicos se pueden crear los siguientes dos tipos de suministro. De tipo resurrección, recupera rápidamente la vitalidad perdida.
de tipo anestésico aplicado a la cabeza de una bala o dardo puede adormecer un objetivo. Los suministros producidos por mezcla química pueden ser más efectivos con mezclas adicionales. A ver, vamos a mezclar alguna chorra. Espérate. Ahí, a ver, hemostático. Hemostático, pero resurrección. Sedante fuerte, ya lo hemos mezclado. Se puede combinar con sedante fuerte. Ah, con M grande. Recupera la fuerza por completo con el sedante. Ah, qué chuli. Qué chuchu chuli. Hemostático. Ahora podemos combinar con algo más. Con nada. Y sedante super mega fuerte se puede combinar con algo más. Con resurrección. ¿Y qué es lo que produce? Un botiquín. No, resurrección lo que nos hace es revivir, ¿no? Contiene un veneno letal que acaba con un enemigo de un disparo. Pues esto lo vamos a guardar. Y me acabo de quedar sin resurrección. Pues no me ha gustado el cambio, ¿eh? Mal, a ver si recuperamos. A ver si recuperamos el death. A ver, ¿qué es eso? Hostia, la clave. Yo no me acuerdo la clave. Era 89 y pico. Venga, vámonos para atrás y ahora recupero. Esto se puede empujar, ¿no? Tiene una pinta. ¿Puede empujarse eso? Yo creo que el enfrentamiento del Tiranosaurus ese... hay que hacerlo, pero bueno. Y al Tiranosaurus le importa una mierda. Me parece a mí la jeringuilla esa. Bueno, quedan 4 disparos, ¿eh? Cuando se entra en las habitaciones vamos a poner el código, que no me acuerdo. ¿Qué doy? Era 89. Coño, tenía aquí mi bolígrafo y por tal de no levantarme. Venga, aquí estaba, código. Sí, aquí está. 8159. Hostia, transforma la pistola en una G-Clock 35, pues... Vale. Cógelo, ¿no? Ha cogido, ¿no? A ver, pero lo he usado. Seguro que no hay una forma. Yo no me acuerdo. Desde luego voy a evitar eso. Por ahora. Voy a intentar a ver si puedo grabar. Espérate, objeto. El reglamento. Vale, creo que hay que mezclarlo, ¿no? Para utilizar. Entonces, ¿cómo uso lo de eso que he cogido yo ahora mismo? Pistola. Lo equipo. Vale, no, nada. No puedo. Pues nada, vamos a coger la escopeta. A lo mejor necesitaba. Pues que no me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, porque encima la versión de Dreamcast, yo cuando la cogí fue un par de años después de la versión de Dino Crisis. A ver, aquí qué hay, aquí hay algo. No hay nada, ¿no? No, todavía tenemos munición, espérate. Tenemos 4 disparos.
Pues como aparezcan muchos bichicos. Estos no son velociraptor, no. Sí, son, parecen velociraptor, pero. Sí, sí, no. Yo ya mismo voy a dejarlo. Es que no quiero que me mate otra vez, porque ahora no tengo resurrección. Entonces me gustaría grabar y dejarlo ya para otra sesión. Pero para grabar tengo que volver para atrás un huevo. Un huevis. Si bajo por ahí, me voy por allí. Ahora vamos a hacer una cosa. Corre. Corre, corre, Regina. Corre, Regina, corre. No seas mangurriana. Regina, no seas mangurriana. Oh, Regina, qué porte tienes. Qué entrenamiento más bonito y qué permanente tan linda te han hecho. Y aquí no podemos entrar, ¿no? Vale. Vale, esta zona está ya cubierta, así que bajamos. Lo que yo no sé si es que tengo que bajar a la calle. Voy a bajar a la... No, no puedo, no puedo. Estoy en la drinka. No puedo hacer esas cosas. Que no es un emulador, abuelo multimedia, es la drinka. O sea, no puedo hacer esas cosas. Ojalá. Ojalá, pero tengo la drinka. Yo no soy un... Respecto al tema de disfrutar de los juegos, lo principal es que se disfruten. Pasa que a mí me gusta la drinka, tengo mi drinka de aquella época. Y leche, para eso le he comprado los suplementos vitamínicos, digo, de hardware, a mi drinka, mi querida drinka amarillenta. ¿Cómo me gustan las...? No me gusta nada que blanqueen los aparatos. No me gusta nada. Puedo guardar. Espérate, a ver si puedo guardar. Lo dejamos por aquí. En la habitación aquella, pasa que... ¡Hostia! ¡Pero si te he dado! ¿Hay otro? ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate. Cago en la puta. Está la mierda ya. ¿Hay otro? Hostia, me ha dejado tiesa. Me ha dejado un poco haciendo el condemor hemostático. Detiene la hemorragia. ¿Y yo cómo sé que esta mujer tiene hemorragia? ¿Está echando sangre? Creo que sí, tiene hemorragia. Pero si uso un botiquín, recupero todo, ¿no? A ver, vamos a usar los de la hemorragia. Que me parece a mí que el virus en manos. Ya no sangra, ¿no? ¿Sigo sangrando? Era de antes. Vale, creo que puedo guardar aquí. Sí, amado. El estado es como está. Como está ahora. Ah, sí, está ahí, joder. Y cuando pierde sangre, pierde sangre. Es mucho más intuitivo. Es verdad que es un poco más mojón, porque molaría que en el menú pusiera como está. Pero han puesto el estado, pues, cómo actúa el personaje. Vale, pues lo vamos a guardar aquí, ¿vale? Vamos a dejar aquí. Me voy a curar a Regina. A Regina dos Santos. Y, bueno, no, vamos a llegar casi a los 50 minutos de juego. Ya sé que me para un poco, que he estado leyendo y tal. Pero nos lo vamos a pasar en Dreamcast y nos lo vamos a pasar pipa porque es un juegazo, ¿eh? Para el momento del tiranosauro, yo no me acordaba. No me acordaba. Venga, lo vamos a curar. Recupero energía, pero demasiada energía voy a recuperar. Mira, ya está tiesa. Ya está tiesa la muchacha. Pues vamos a grabar. ¿Qué hora guardas tus progresos hasta aquí? Vale, hemos jugado. ¿A qué hora lo pondrá, no? Hemos jugado. Yo calculo unos 45 o 50 minutos.